Es triste ver marchas a favor del aborto. Pienso que si no nos conmueve el asesinato de un indefenso, si se presenta como un derecho el quitar la vida a un no nacido, ¿qué sociedad tenemos? Esta sociedad que busca leyes para legalizar el aborto, me pregunto, ¿contará con algo de compasión si es capaz de matar al indefenso? Da pena escuchar a muchos servidores públicos al hablar de inseguridad y violencia, porque los muertos solo forman parte de frías estadísticas. Se habla de ellos como de otro tema trivial. Pareciera que nuestra humanidad se ha ido degradando, se ha ido centrando en el individualismo y en el interés del grupo, y ha perdido la compasión ante la necesidad del otro. Nos hemos acostumbrado a ver guerras y muertes en los medios de comunicación y las redes sociales, de tal manera que eso no suscita ningún sentimiento en nuestro interior. El Papa Francisco, el mes pasado, nos ha recordado que ya van 8 años que él publicó la encíclica Laudato Si, sobre la creación, sobre el cuidado de la casa común. Y el mundo sigue sin atender la casa común. Siguen estando los intereses de las grandes empresas por encima del bien de nuestro planeta. Se piensa mucho en la ganancia presente. No tenemos compasión de la casa común. Descuidamos el agua, destruimos los árboles, maltratamos las zonas verdes, contaminamos el medio ambiente. A ustedes, padres de familia que están aquí presentes y que también nos siguen en las redes sociales, les invito a tener compasión con sus hijos. Tener compasión de ellos es enseñarlos a trabajar, a servir a los demás, enseñarles a amar la vida, es hacerlos personas de provecho y de bien. No los mimen o no les digan pobrecito, y no los dejen hacer lo que ellos quieren. Esta es una compasión barata que les hará mucho daño. Queridos padres de familia, compadézcanse del mundo y de la sociedad, forjando de sus hijos buenos ciudadanos y creyentes comprometidos. Lo central del Evangelio que hemos escuchado es la práctica de las obras de misericordia corporales. Es momento de reflexionar en nuestra vida diaria. ¿Cómo hemos practicado las obras de misericordia? ¿Qué hemos hecho con los que sufren cerca de nosotros? ¿Nos detenemos y ayudamos movidos por la compasión, o nos desentendemos y los ignoramos? Aquí nos estamos jugando la vida eterna. De nuestra compasión depende escuchar las palabras: vengan benditos de mi Padre. Y triste será si nos tocara escuchar: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como diría Henry Newman, si supiéramos que aquí nos estamos jugando la vida eterna, empezaría a cambiar nuestra vida.